Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con particular afecto, como de costumbre, a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, hoy tengo que empezar necesariamente, y bien que lo siento, dando cuenta del fallecimiento hace días de un notable pintor ferrolano, un enamorado del arte de pintar, Francisco José Fernández y Fernández, muy conocido por su tienda estudio Botticelli en la popular calle San Carlos, calle Carlos III, en Esteiro, aquí en Ferrol, naturalmente. Igual se ocupó de sus propios cuadros que de su propia obra, que impartió magisterio sobre cómo iniciarse en la pintura, en su técnica, en su composición, en su inspiración. Y así es relevante el número de personas que aprendieron de su conocimiento, de su experiencia, de su saber plástico. Le conocía yo personalmente y hasta tuve, en fin, algunos momentos de buena e interesante conversación. Francisco José, que así te referiste conmigo siempre, incluso cuando hablabas de tus cuadros, un Francisco José, decías con toda naturalidad, vaya para ti mi homenaje desde mi persona, desde luego, y por cuanto representa este programa de Crisol de Cultura, con expresas condolencias, naturalmente, a tu familia. Y bien, vamos ya con nuestro invitado, con nuestra conversación de hoy, y es que hoy el tiempo apremia más que otras veces, que ya es decir, cosas del fin de año, ya tan próximo, y seguramente de que yo tampoco logro organizar debidamente, con mano férrea, al personal, dicho así, en modo castizo. En fin, habrá que tomar medidas. Es hoy nuestro invitado, mi querido amigo Vicente Araguas Álvarez. Vicente Araguas. Así, sin más, con cuya mención ya tendría que ser suficiente. Con todo, diré algo más por aquello de la cortesía y el culto a la entera y justa verdad. Vicente Araguas, escritor, poeta, crítico literario y músico, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Santiago y doctor de esta misma disciplina por la Universidad de La Coruña, nacido en Xuvia, Jubia por entonces, Neda por consecuencia y Nevia por síntesis inspirada del propio Vicente, como seguramente podremos referir algo más tarde, vive en Madrid desde hace más de largos 40 años. Dio clases de español en Escocia y de ahí surgió su poemario, precisamente en gallego, Paisaxe de Glasgow, del año 1978, cuando éramos jóvenes e indocumentados, por parafrasear a García Márquez. Pero antes, en el año 1968, participa en la creación del grupo Voces Ceibes, famosa y muy reconocida expresión musical en lengua gallega, canción protesta muy de la época, en la que participan junto con Vicente Araguas, pues Benedicto, Xavier del Valle, Gerardo Moscoso, Alfredo Conde, Miro Casabella, pero en fin, esto ya es entrar en materia. Así que, bienvenido Vicente Araguas, un placer recibirte. Muchas gracias, querido Julio. Para mí es un placer estar aquí, aunque sea un sábado noche. Y el sábado noche, bueno, pues hay otras menesteres, otras facetas a las que podemos ocupar, pero a mí me parece maravilloso poder estar aquí, una vez más en Ferrol, a un pasiño de Neda. Iba a decir Ferrol, Ferrol, donde yo nací, pero mentiría como un bellaco, me gusta cantarlo, pero yo soy de Neda y a mucha honra. Y me agrada mucho, yo soy bastante tribal, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida es un conjunto de tribalismos y yo me nutro de ellos y me sirvo de ellos. En fin, que este sábado noche estoy encantado y feliz de estar contigo, estar con Emilio Saldaña y de compartir esta pequeña conversación en esta emisora pequeña, pero peleona, pero matona y simpática, como todo aquello que tenga que ver con Ferrol, ciudad a la que en todo caso amo y que de alguna manera o de muchas me hizo, puesto que aquí hice el bachillerato
en el instituto, por entonces el único que había, el Instituto Concepción Arenal, el instituto, en una palabra. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por tus palabras, naturalmente. Tú lo que tienes es un privilegio particular, y es que, en fin, si los vascos nacen donde quieren, tú en todo caso naciste en Xuvia, en Nevia. Efectivamente. Y en Ferrol, por extensión, de alguna forma, o de muchas formas, ¿no? Claro. Claro que sí, nací en Xuvia, Neda, porque Onevia, literariamente hablando, término que tomé prestado de Carmen Kurtz, dígase de paso, en una novela suya titulada Detrás de la piedra, lo cual podría ser argumento para un próximo programa, no sobre este, porque aquí venimos a centrarnos en lo que nos centramos. Nací allí porque mi madre estaba allí, naturalmente, pero no solamente eso, un 24 de septiembre del 50, sino porque en línea directa, y siempre por las mujeres, a las mujeres, siempre las mujeres, puedo llegar hasta el siglo XVI, hasta aquella Margarita Rodríguez del Villar, fundadora del Hospital de Peregrino de Neda, donde hoy está el Archivo Histórico Municipal. O sea que por ahí me puedo remontar hasta Neda o Nevia. Ferrol, ¿qué voy a decir? Ferrol es tanto y es todo para mí. ¿Cómo que no? Por supuesto, claro que sí. Desde mi abuelo y mi tío abuelo, que fundaron aquel establecimiento, hoy desaparecido, Rafael y Vicente, hay un pasiño de donde estamos en este momento, y un larguísimo etcétera que no voy a anunciar ahora, de todos mis amores ferrolanos, del Racing de Ferrol para arriba o para abajo, depende de donde nos situemos, en una palabra, y por supuesto con los Torrente, Torrente Ballester, Torrente Malvido y Giral Torrente, que es uno de los temas centrales de nuestra conversación de hoy. De hoy, en efecto, en efecto. Bueno, pues, en fin, ya vemos que con Vicente nos harían falta, yo creo que toda la tarde, toda la noche, todo el día, es decir, enteramente 24 horas y se quedarían cortas, ¿no? Es decir, porque además a mí particularmente me complace, en fin, siempre mucho la conversación con Vicente. Bueno, vamos a ver, vamos a referirnos en principio, la saga de los Torrente es la inspiración del este programa, y aunque tenemos que adaptarlo a una realidad de tiempo más bien escasa, en todo caso, Gonzalo Torrente, Ballester, naturalmente, la referencia fundamental, al que por cierto ya nos referimos y le dedicamos un programa, no hace tanto, unos meses, sí. Del Torrente Ballester político, digamos ideológico, es decir, eso que, en fin, ahora vamos a hablar del Torrente Ballester que a ti te apetezca, en todo caso, y después ya Torrente Malvido, su hijo mayor, que es una personalidad literaria también de subrayar, y en fin, y ya Marcos Giral Torrente, el actual Marcos Giral Torrente, al que también de una manera más simbólica, pero suficiente, podemos referirnos. Así que, bien, abre por donde te parezca adecuado. Por cierto, estoy viendo que tienes una pulsera, exhibes una pulsera que me recuerda a una mía de hace años. No me digas, sí, la mía pone, te cuento, la mía pone Ana Andrea, que es mi hija maravillosa, vamos a presumir un poco de hija, que entonces, es arquitecta en ejercicio. Y que nació en Madrid, pero que pudo haber nacido aquí o pudo haber nacido en Xuvia, Neda, que está integradísima y que en este momento se encuentra en Coruña, mañana la tendré aquí conmigo una vez más. Dicho esto, Torrente Ballester. Bueno, la mía también está en Coruña, mira por dónde. Qué bueno, qué bueno. Tu hija, por cierto, a la que leo y a la que sigo en Diario de Ferrol, y harán ustedes muy bien enseguida doña Irene, porque escribe muy bien, apunta muy buenas maneras y me da la sensación que al igual que su padre no se casa con nadie, es una mujer de mil piezas y es que a mí las personas de una sola pieza me acojonan, señores. A mí me encanta la gente de mil piezas. ¿Cómo era don Gonzalo Torrente? Bueno, oye, muchas gracias. Vamos con don Gonzalo Torrente. Don Gonzalo Torrente Ballester era amigo de la familia, era amigo de la casa, y cuando yo tengo primera noticia mía de don Gonzalo Torrente, era un escritor muy poco conocido, era un escritor que en muchos hogares ferrolanos estaban sus libros, por supuesto que sí, estaba la trilogía Los gozos y las sombras en su primera edición, por supuesto, estaba aquel don Juan de que siempre se quejó don Gonzalo, que apenas se había leído, por lo menos en su primera edición pasó prácticamente inadvertido o desapercibido. Y bueno, don Gonzalo era un personaje, digamos, local, tan así que el año 66, cuando se cumplía el centenario del nacimiento de Valle, don Gonzalo vino al Instituto de Ferrol a dictar una conferencia sobre Valle. Don Victorino López,
Gran amigo de don Gonzalo, director del instituto y mi profesor de literatura. Por cierto, me dio matrícula ese año, la única matrícula que tuve en toda mi vida fue la que me dio don Victorino en literatura en sexto de bachillerato, y lo digo aquí con todo mi cariño para don Victorino. Tuve con él algún desencuentro y ahora me duele haberlo tenido. Fui injusto, como uno es injusto cuando es joven. En efecto, uno es injusto siempre, pero cuando es joven lo es más todavía. Sí, sí, uno es muy cabroncete cuando es joven, y confieso que yo lo fui un poco con aquel buen señor que encima me dio matrícula. El caso es que me invitó a aquella conferencia. Éramos cuatro gatos, literalmente. Por cierto, que arranca don Gonzalo con su conferencia, habla que había escogido Valle Inclán y no Arniches, de quien se celebraba también el centenario, y en ese momento saltan por el aire los cristales que había quedaban al exterior del salón, lógicamente, del salón de actos del instituto. Éramos tan pocos que afortunadamente ninguna piedra cayó sobre nosotros. El bedel Santín sale corriendo, y aquellos hooligans o vándalos salen huyendo a fume de carozo. Muchos años después he leído que eran unos sujetos de extrema derecha furiosos con don Gonzalo por su evolución de la falange hacia el liberalismo. Mentira podrida. Eran unos alumnos que habían ido a recoger las notas ese día y, furiosos por la debacle desfeito Bacarrá, se habían cargado aquellos cristales. Primer conocimiento que tuve don Gonzalo, a cual naturalmente no tuve ocasión de saludar, sino vislumbrarlo un poco desde mis 16 años. Bien, don Gonzalo, de momento en principio, era esto, un señor que escribía libros de texto, de quien hemos tenido un libro en política, que era Aprendiz de Hombre, recuerdo su panorama. Magnífico, por magnífico otra parte. Libro, magnífico. Por cierto, una selección de textos espléndida. Yo llegué a Azorín, por ejemplo, mi primera Azorín fue a través de Aprendiz de Hombre, dígase de paso, que lo recuerdo con una portada goyesca, aquel libro del editorial Doncel, que tenía cosas muy interesantes Doncel. Bien. Porque hay que decir todo y dejarnos ya de milongas, y que todo aquello fue horroroso. Hubo muchas cosas horrorosas, pero dentro del horror también había cosas interesantes, dígase de paso, hay que decirlo. Y decía que don Gonzalo, bueno, pues ya dejando aparte aquello de ensayista, de teórico literario y tal, él quería despuntar como novelista, como nos cuenta muy bien en este libro Gonzalito Torrente, de quien hablaremos ahora enseguida, sí, Torrente Malvido, por favor, que Torrente Ballester, sí. Mi padre, que es un libro que ya estoy recomendando, un libro que actualmente está descatalogado, se puede conseguir en librerías de viejo, se puede conseguir a través de internet, pero que está pidiendo, exigiendo una reedición, porque aquí está todo el mundo de don Gonzalo Torrente, visto a través de Torrente 2, yo les llamo siempre Torrente 1, Torrente 2, Torrente 3, visto a través de los ojos de Torrente 2. Bien. Entonces don Gonzalo anda por ahí, como sabemos, por todos sus periplos, por todos sus ciclos. Por cierto, dato muy interesante que hay que reseñar, es cierto que don Gonzalo fue falangista. Se dice que para salvar el pellejo cuando vuelve de París y lo primero que ve son muertos en las cunetas de Teis Vigo, que es donde atraca el barco que lo trae de Francia. Pero lo cierto es que si tuvo un momento totalitario en su vida, eso queda absolutamente redimido con su actitud cuando, siendo profesor de la Escuela de Guerra Naval, firma el manifiesto contra las torturas en Asturias y es expulsado de la susodicha escuela, con lo cual queda una vez más a la intemperie un padre de familia, cuatro hijos, luego tendrá siete más, en total me parece que tuvo 11 hijos, hombre prolífico, el bueno de don Gonzalo. Bien, lo cierto es que dentro de esa vida azarosa, crítico teatral, teórico de la literatura, novelas que apenas se venden, de pronto viene el bombazo con la saga Fuga de JB. Ahí comienza el gran momento de don Gonzalo, que se va estirando porque Los gozos y las sombras tiene la aventura, la versión televisiva con Charo López, Eusebio Poncela, Carlos Larrañaga, creo recordar, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Recuerdo, consecuentemente, ahí arranca ya muy fuerte don Gonzalo y comienza ya a ser el autor de todos conocido. Están los libros de texto, salen anuncios televisivos incitando a la renta, le dan el premio Cervantes, ahí aparece con Margaret Thatcher, aparece con Fidel Castro en Cuba, en fin, que aquel hombre que había salido de aquel ferrol pequeñito, de la pecera del casino que está ahí abajo, que él recordaba en muchos de sus artículos, en los cuadernos de La Romana, en Torre del Aire, etcétera, pues ya tenemos el gran Torrente. O sea que, y esto es muy interesante ver cómo puede realmente la voz
vocación escritora, la fuerza de un hombre menudo, sin embargo, que fue capaz de tirar de sí mismo y de hacer que toda la gente fuese conociendo a este novelista inspiradísimo, autor teatral, para mí ya menos interesante, sin duda ninguna, pero como novelista me parece sensacional. Ahora está pasando un cierto purgatorio que superará, y en un futuro yo creo que don Gonzalo ya es un autor clásico, ahí ha quedado para orgullo de nosotros ferrolanos. Este es naturalmente Torrente 1, dígame sí, usted, don Julio. En efecto, no, iba a decir que, naturalmente, no tengo que decir que suscribo todo cuanto dices. En la saga Fuga, claro, la saga Fuga es su gran novela, ¿no? Es decir, una novela, en fin, casi experimental, ¿no? Por cierto, yo tuve ocasión de hablar con él personalmente, la novela me la había dedicado, en fin. Bueno, en cualquier caso, acabas de citar con Thatcher, yo no sé si la cámara lo va a recoger, esta fotografía, esta de aquí, en fin, se verá en mayor o menor, con mayor o menor claridad, pero aquí está saludando precisamente a Thatcher, en fin, acompañada de Felipe González. De Felipe González. Ahí tenemos a Felipe González. En efecto, sí, sí. En efecto, Felipe González en 1988. Bueno, pues vamos a ver, entraré a la historia de Torrente 1, como bien nos dice Vicente, si quieres apostillar algo antes de que nos pasemos, sí. Porque claro, la consideración desde el punto de vista ideológico de Torrente, que merecería algún comentario complementario, pero no es algo lo que nos ocupa. No, y además sí. Lo hablamos ya cuando vino Eliseo aquella vez. Sí, sí, sí. Claro, y creo que se hizo referencia también en otro programa más. Claro. Por lo demás, la evolución del pensamiento de Torrente, a sus excusas, diríamos, biográficas de la circunstancia que le obligó, en cierto modo, a está muy bien la relación del incidente del instituto, es muy interesante, sobre todo porque el acto reflejo inmediato fue la extrema derecha, que ya se sabe, claro, cómo no. No, yo doy gracias a Dios o a los dioses de haber estado ahí ese día, porque doy fe de que no, evidentemente, ni la extrema derecha ferrolana tenía esa capacidad, ni mucho menos iban a armar semejante follón a una institución pública. ¿Y de dónde salió entonces esa explicación? Como era un instituto, bueno, pues porque la gente, supongo que porque tiende a las explicaciones elementales, ¿no? Claro. Y una explicación elemental es eso. Porque podría haber explicado por lo contrario, como sí, es un antiguo falangista. Incluso, que viene aquí a darnos... Claro, claro, es que eso sería lo que le cuadraría mejor. Yo recuerdo, a propósito de esto, yo también estudié en el... En el instituto. En el instituto, era lo que, el masculino, como llamamos. Sí, sí, sí. Entonces también nos vino una vez Torrente Ballester, pero ya era un torrente famoso, ya estaba aquello lleno de gente, y estábamos alumnos allí y todo, y vino Torrente a hablar, ya había escrito la saga Fuga, y un profesor, que yo no recuerdo si era Ferro o uno de estos, no me acuerdo, profesor del instituto de ejercicio, en aquel momento le preguntó por qué no había escrito la saga Fuga en gallego. Entonces Torrente le dijo, bueno, la empecé, pero no me encontraba, no me valía. Entonces el otro le reprochaba que aquello parecía una opinión denigratoria del gallego, como si el gallego fuera una lengua para la que hay cosas que no están a su alcance, una lengua que no vale para todo, mientras que el castellano lo permitía. Bueno, entonces el Torrente se enfadó con este señor que le hablaba en gallego y le dijo, pues me parece que su gallego tampoco es muy bueno, porque yo no noto ahí las siete vocales del gallego. Y el otro, ¿cómo? Yo hablo perfectamente. Bueno, fue una historia un poco pavera de aquellos momentos de la transición que yo recuerdo, y el señor Torrente tenía esa zumba, esa sorna que lo hacía muy gallego, aunque hablara un castellano de Salamanca prácticamente todo el tiempo, aunque mantenía bastante acento. Yo creo, o sea, estoy casi de acuerdo en lo que dices, casi en todo, menos en que realmente don Gonzalo Torrente escribe en español, más que en castellano, ¿no? Esto sí, lo bueno, decía muy español. Bien Umbral, lo decía un momento, decía, Delibes escribe en castellano, Juan Marsé, por ejemplo, escribe en español, y por ejemplo, don Gonzalo Torrente escribe en español, y es cierto que Torrente, me imagino que a veces de modo propio, introduce expresiones terruñeras, ¿no? Como por ejemplo, esto que tenemos nosotros para evitar los tiempos compuestos o que no existen en gallego, pues por ejemplo, yo estuviera allí en sí. Aquel momento. Lo que pasa es que yo no sé si era tanto una manera de hablar de él como un recurso estilístico, sobre todo para las novelas que sitúa por aquí.
Porque ¿cuánto tiempo estuvo fuera? Estuvo muchísimo tiempo fuera. Vamos a ver, don Gonzalo fue un viajero perpetuo, no tiene el aspecto de un viajero, lo Jack London, evidentemente no parece en absoluto para nada un hombre de acción. Por eso yo niego la mayor cuando imaginan don Gonzalo con correajes y con una pistola poniéndola así sobre la mesa para dar clase y tal. Si es que no tenía media hostia don Gonzalo, sospecho, y además con aquellas gafas tan miope y tal. Pero lo dices cuando iba con el traje muchísimo de falangista. Eso cuentan. Sí, eso me lo contaron a mí. Todo el mundo cuenta eso, yo no he visto ninguna foto. Gonzalito sí cita aquí a su padre en un momento dado, a propósito de una huelga general, que venía o dejaba de venir y tal, con una pistola con sobaquera. Eso sí lo recuerda Gonzalito. Ahora, si Gonzalito era tan fabulador como lo era su padre, aquí se cita reiteradas veces como su hermano Eladio, me parece que se llama, o Jaime quizás... Álvaro, no sé, un hermano le dice, pero qué mentiroso eres, Gonzalo. Esto se repite aquí varias veces, ¿no? Evidentemente, el autor es un mentiroso. Y el poeta un fingidor, que lo dijo muy bien Fernando Pessoa y lo dijo para siempre. No hay que tomarse nunca a pie de todas maneras, de nada, ¿no? Yo de la pistola no lo sé, pero de que alguna vez fue a dar clase con el traje de falange, me lo contó una amiga de mi madre que había sido alumna suya. Sí, no, a ver, tercio, vamos a ver, iba yo a hacer un matiz comentario. No me dijo nada de ninguna pistola. Yo no tengo más que... En fin, además tú lo sabes y tú lo puedes suponer, ¿no? Para mí, desde el punto de vista literario, Torrente es una debilidad. Es decir, no ya al margen de que coincida que es ferrolano. Es decir, a mí Torrente me encanta desde el punto de vista literario, me gustó siempre. Y naturalmente yo incluyo todo. En las personas entiendo yo que hay que incluir todo. Y entonces el Torrente falangista yo también lo incluyo, además, sin ningún tipo de dificultad. En cuanto a la foto que decías, eso sí, debo comentar, yo tuve ocasión de conocer en Coruña a una compañera de Torrente, compañera de Falange, y sí tuve ocasión de ver una foto, pero no me la enseñaba como acusación, sino como todo lo contrario, como todo lo contrario. Sí, iba, en aquella foto estaba, era una especie, digamos, de charla, de meeting, algo así, ¿no? Ella me lo explicó bien, una mujer licenciada en filosofía, de las primeras licenciadas en filosofía. Un poco, mira, dicho sea para que quede para otro momento, o acaso la mencionemos a Loló, es decir, ¿verdad? A Loló. Bueno, pues sería de la casta de intelectual, quiero decir, de Loló, esta mujer. Y yo lo vi, sí, con correaje y lo de la pistola no lo recuerdo con mucha precisión. Ahora, que una cosa era la estética de algo y otra, ese pistolón en el aula y con... Pues, por supuesto que no. Sí, eso suena un poco más... Por supuesto fábula, que no, porque, en fin, pero con toda seguridad que no. A mí me suena truculento. Vamos a ver, yo un antiguo alumno, me encuentro un día en Madrid, un tipo al que yo le había dado clase hacía siglos, y me dice, todas unas clases cojonudas. Le dije, yo encantado, le dije, ¿te gustaban mis clases? Sí, sí, siempre con la guitarra. Yo dar una clase con guitarra, jamás. Es posible que en alguna clase, para ilustrar determinada situación, pues soltase una frase cantada. No lo discuto, como puedo hacerlo aquí o en cualquier lugar. Pero debía aparecer yo en la clase con la guitarra. Él te había visto con la guitarra, ¿no? Claro, él me había visto. Él quiso verme con una guitarra. Él quiso verme. Pues así puede pasar esto. En todo caso, repito, si don Gonzalo fue falangista, eso no hay duda ninguna. Aquí se nos cuenta porque llega aquí a Ferrol y el mítico padre Fermín, del que todo el mundo de cierta edad conoce y habla, y muchos entrevistados míos en Diario de Ferrol me hablaron del padre Fermín, le dice, habla con Suevos y le dice, mira, figuras por aquí en algunos papeles relacionados con gente extrema izquierda y con galleguistas y tal, la solución, hazte de Falange y eso tal. Sí, eso es cierto, que lo contaba él también. Es cierto que hay libros durante la guerra, si esto lo cuenta Gonzalito, hay libros de él durante la guerra, ediciones Jerarquía y tal, realmente donde sí se habla de eso, donde sí es la ideología falangista y tal, pero bueno, eso queda atrás con su actitud posterior, como quedó atrás la actitud honsista de Montero Díaz, un personaje interesantísimo, de Mugardos y tal. El que estudió el cartulario del monasterio de San Martiño de Xuvia, efectivamente, bien, pues Santiago Montero Díaz también, resulta que fue expulsado a la universidad el año 65 con Tierno, con Aranguren, con García Valverde Calvo. Y con García Calvo, coño, eso está clarísimo, y don Gonzalo pierde su puesto de trabajo el año 62 por denunciar las torturas. Entonces, claro, también hubo otros falangistas, véase Laín, véase Tobar, véase Dionisio Riduejo, perseguido, exiliado, encarcelado, porque cambiaron luego su posición.
Ahí está la cosa, o sea, vamos a decir ya todo, caramba. No, pero sobre todo una circunstancia que no es lo que nos ocupa en el programa de hoy, y menos hoy con la disposición de tiempo que tenemos. Pero, vamos a ver, es que podríamos tener que hablar con serenidad suficiente de que, primero, todo está vinculado a una época determinada. Y el problema es que alguien considere más honorable servir a una ideología que a otra. Es decir, ese es el problema. Porque, vamos a ver, el asunto es que hay un corpus filosófico, ideológico de la Falange, de los fascismos, del fascismo, que tiene un sustento determinado, igual que lo tiene desde una perspectiva marxista, el comunismo. Es decir, esa dialéctica de que uno resulta moralmente honorable y el otro no, a mí me parece que es una trampa. Yo creo que la inmoralidad está en eso. Es decir, después que uno, desde un punto de vista de evolución personal, en lo ideológico, en lo filosófico, llegue a conclusiones otras, naturalmente. Pero vamos a ver, es que desde un punto de vista estrictamente crítico, repito, porque claro, pero insisto que hoy no es lo que nos ocupa, pero la llamada autoridad moral de la izquierda ideológica se basaría naturalmente en eso, es decir, en la autoridad moral de su discurso, unas referencias éticas en sí mismas incuestionables. Claro, a mí eso me parece tremendo. Entonces, claro, señalan a Torrente, por ejemplo, y pasan a descalificarlo. Y a mí eso me parece... Ya, pero el problema tiene razón en parte. Vamos a ver. Sí, estoy de acuerdo en que no el ser de izquierdas implica una ética incontestable. Hombre, y el ser de derechas, no, evidentemente, ya lo sabemos. Pero ciertamente, querido Julio, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ocurre lo siguiente. Aquí, queramos o no, hemos vivido una dictadura de 40 años. Y esa dictadura comienza sustentándose, en parte, en discursos como aquellos atribuidos a gente como, repito, los que luego evolucionan, que son los Torrentes, los Laínes, los Tobares, etcétera, etcétera. Esto intelectuales es notabilísimos, es por otra parte. Ciertamente, ciertamente. Sabios, en algún caso. Pero esa dictadura coge su, digamos, su se nutre, ya sabemos cómo llega la dictadura, por un golpe de Estado militar, luego se nutre ideológicamente de gente así. Esto por un lado. Si viviéramos en Rusia, podríamos decir lo mismo, pero de aquella situación. Pero claro, aquí estamos hablando de lo que se vivió aquí. Ojo, ojo. Claro, es que hablamos. Mira, hablamos no hace mucho aquí, hace dos o tres semanas o cuatro, de Eduardo Arroyo, pintor. Sí, por supuesto. Eduardo Arroyo, una personalidad atractivísima desde tantos puntos de vista, ¿no? Sin duda ninguna. Incluido el aspecto plástico y filosófico. Bueno, él tenía reverencia y tenía, estaba preparando un cuadro sobre los personajes históricos extraordinarios de la Revolución Rusa. Claro, porque lo veía en esa clave ideológica. Había hecho unos cuadros, los cuatro dictadores, ¿no? Es decir, en el que aparecía Franco, Salazar, Mussolini, Hitler. Claro, es decir, el asunto, cito esto porque, claro, es muy claro, es que depende del ojo que uno tenga ocupado. Entonces, el problema, lo interesante sería no tener los ojos muy ocupados. Pero eso ya, en fin, me parece claro, que es, depende de la circunstancia que viva. No, pero tienes razón. Bueno, eso para otro día, porque disculpe, vamos a seguir con nuestra claro, saga. Claro, sí, sí. No, ahora, es que tenemos, sino... ahora tenemos que hacer nuestro intermedio. Porque hoy es sábado, sábado será. Exactamente. Sábado noche, felices seremos. Ahora vendrá exactamente. El señor que venía ahí tocando la guitarra. Exactamente. Sábado será. Y nosotros dentro de nuestros programas recordaremos cuando tocabas la guitarra. Efectivamente. Y diréis aquella noche. Disculpad, disculpad. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bien, y ahora es turno para nuestra recomendación de lectura, casi a galope tendido, pero en fin, vamos a ello. Empieza, si te parece... Pues sí, hoy traigo un libro que no tiene nada que ver con el invitado, ni con el tema, ni bueno, nada... Bueno, mejor sí, porque así... A ver, porque los números están en todas partes, y de lo que trata este libro es precisamente de la obsesión
de encontrar relaciones numéricas debajo de hechos que en un principio no tienen ninguna relación. Esa obsesión puede llevarse científicamente y dar lugar al descubrimiento de leyes matemáticas de cómo se comporta la materia, pero también puede dar lugar a supersticiones o puede dar lugar a sistemas simbólicos e ideológicos debajo de grandes poemas o grandes novelas. Y todas estas cosas muy diversas y tratadas de un modo muy ameno son el asunto de numeromanía, que es este libro de Lamberto García del Cid que traigo hoy aquí. Se subtitula Números, mística y superstición y ya da un poco la idea de que va a tratar un poco de todo. La estructura va capítulo a capítulo, desde el 1 en adelante, el 1, el 2, el 3, claro, no llegan muy allá, pero evidentemente los números que interesan son pues hasta el 12 o hasta el 13, ¿no? Esos son los números más cargados de significado. Voy a leer el título de algún... Ah, bueno, tiene una bibliografía también interesante, pero en fin, voy a leer el título de algún capitulito para que nos hagamos una idea. Empieza naturalmente en el 0, yo dije el 1, pero no, el 0, que es un número que se descubre en Europa tarde, porque el descubrimiento viene de la India, tiene que atravesar a los árabes y llegar aquí pues casi en la Edad Media, pues es el primer, curiosamente, el primer no número, ¿no?, que da origen a la serie de los números, que empieza probablemente en el 1. Después, tres esencias del Zen, el retrato hebreo de los tres cofres, la Divina Comedia y el número 3, hasta ahí, todo es el número 3, y por supuesto Aristóteles el número 3, Hegel y el número 3, en fin. Después los cuatro dioses del cielo y las cuatro hadas del mundo, el Apocalipsis de San Juan y el número 7 y los siete sabios, porque otra de las características es que, bueno, coge de todas las religiones, igual trata del número áureo en la Grecia clásica, como trata de pues el confucianismo y el misticismo taoísta, ¿no? Robert Musil leyó a Gurdjieff, que es un místico ruso también muy interesado por los números, Dante otra vez, el 9 y Beatriz, los 12 trabajos de Hércules, Wagner y el número 13. El 9 y Beatriz dijiste. Sí, sí. Claro, claro. Y bueno, el Dante está lleno de treses y de nueves por todas partes, ¿no? Sí, claro. Pero por razones evidentemente simbólicas. Y después, pues no sé, los últimos son el día de Brahma, donde ya se supone que los números se acabarán y se disolverá todo en el magma originario. O sea que un libro muy ameno, muy entretenido, muy variado y bueno, que en algunos momentos nos sorprende y en otros momentos nos hace pensar. Y yo creo que es un número, es un libro para leer con calma y puede que leerse discontinuamente, que es una cosa muy práctica en estos tiempos. Sí, es verdad. De sobresaltos. Es verdad, es verdad. Ah, está publicado en Debate y es del año 2009. O sea, es... Bueno, pues yo me voy a referir a algo mucho más reciente, a algo directamente relacionado con nuestro invitado de hoy, porque tengo una particular complacencia en recomendar la lectura de Los pavos trufados. Los pavos trufados, que voy a mostrar a la cámara, es la última experiencia narrativa de Vicente Araguas, cuya portada, por otra parte, tengo que empezar por decir que a mí me encanta, pero es que me encanta. Me parece un acierto extraordinario la portada. La portada define muy bien, por otra parte, de una manera pertinentísima, saludabilísima, es decir, como una verdad completa, lo que el libro naturalmente contiene, que son experiencias de relaciones personales, de relaciones amorosas, en fin. Pero son relatos. Sí, sí, claro, claro, claro. Los pavos trufados es evidente que ya se ven en la fotografía, más o menos, ¿verdad? En todo caso, es una colección de relatos, en efecto, cuya primera edición... esta es una primera edición de febrero del 2018, editado por Lastura. En todo caso, hay unas citas previas que ya van poniendo en situación a lo que viene. Por ejemplo, dice, a los 20 años, un hombre es un pavo real. Es una cita de Gracián, de Baltasar Gracián. Adolescencia feroz, habla Octavio Paz. Y ya por último, cómo no, porque... Lo voy a repetir dentro de un rato. Es muy musical, como es de ver Vicente Araguas, ¿verdad? Y entonces la juventud, jaja, sabe lo que quiere, sabe a dónde va. Que naturalmente no voy a tararear yo, porque, en fin, pero es muy reconocido, ¿verdad? Es muy evocador.
cantada por Palito Ortega. La juventud jaja, la juventud jaja, sabe lo que quiere, sabe a dónde va. En efecto, bueno, en fin, es que vamos a ver. Esto es el espíritu de la Navidad y el inmediatamente pasada y el fin de año ya, en fin, que tanto se nos aproxima. Un par de días y ya dos o tres días y ya estamos. Bueno, abre el libro con el título Aquel día me apretaban los zapatos, que yo creo que ya, en fin, es un título que, verdad, con una cita inicial de Vainica Doble que dice Tiempo de sol, zapatitos de charol, a los que se va a referir pronto en el... Es una habanera, ¿eh? También la podéis cantar. Tiempo de sol, zapatitos de charol, tiempo de luz, tú de rosa y yo de azul. Qué maravilla Vainica Doble. Bueno, por supuesto, por supuesto. Y qué maravilla la voz de Vicente. Hombre, hay que aprovechar. Qué maravilla la voz de Vicente. Y además, bueno, de Ferrol, bueno, de Ferrol nosotros, una habanera, ¿verdad? Claro. Bueno, por otra parte, en el texto, pronto... en ese capítulo primero, en ese relato primero, pronto aparece el espíritu, sin nombrar, sin citar, pero el espíritu, bueno, y la letra de Sandro Giacobbe, es decir, ¿verdad? Cuando, en fin, cantaba, ahora lo voy a decir yo, decía algo así como, esta tarde vengo triste y tengo que decirte, es así, en efecto. Que tu mejor amiga, sí señor, el jardino prohibido, entre mis brazos. Que es una canción más descarada que viví en mi vida, es un caballero que se está acostando con su señora y le está contando que ha estado con su mejor amiga recientemente, pero que se acordaba de ella, y qué le vamos a hacer si la vida es así, la vida es así. No la he inventado yo, matizaba, ¿no? Efectivamente. Claro. Bueno, en fin, Vicente, háblanos de los pavos trufados mínimamente, que tenemos que cerrar este espacio. Bien, es decir, los pavos trufados, voy a hablar rápidamente de los pavos trufados, pero nos quedaba todavía hablar un momento. Sí, nada, tranquilo. De Gonzalo Torres, algo haremos. Y de Marcos Giralt. Ok, sí, que quiero volver a ellos. Los pavos trufados, rápidamente. Bueno, ahora mismo, por cierto, estoy escribiendo una novela en gallego, estoy combinando ambos idiomas. Claro. Estoy escribiendo a través de Otrebón, que es una novela que transcurre en Ferrol en los primeros días del alzamiento. Contado a través de un muchacho que tiene 16 años, Vitolo, van a ser sus ojos los que vayan viendo esto. Bien, esta es mi siguiente, es en lo que estoy trabajando ahora. Los pavos trufados es mi última aportación, en este caso, digamos, a la narrativa española. En español la veía un poco desnutrida últimamente y dije, vamos a dejar un momento, vamos a aparcar el tema gallego y vamos a reforzar... Sí, que tú estás de acuerdo con Umbral en la consideración de español por castellano, ¿no? Evidentemente, sí, claro. Yo pienso que escribo en español. Es que te iba a preguntar, sí, sin duda ninguna. Entonces, ¿quiénes son los pavos? Bueno, hay un término horrendo para definir a esa edad, a la preadolescencia, adolescencia ya, que es llamarle la edad del pavo, ¿no? ¿Por qué no se refiere al pavo real, como estos que tenemos en el parque, sino al pavo del moco colgando, al pavo del glo-glo? Y esto siempre me irritó. Yo por eso quise trufar aquí a mis queridísimos pavos. Hay que tener en cuenta que yo pasé de mi adolescencia, de la propia, quitando los años de universidad, a la ajena. He estado 44 años, sigo estando como profesor en mérito todavía rodeado de adolescentes todos los días, y me fascina esa edad porque es la edad más cruel de todas, a su vez es la más maravillosa porque está todo por abrir, pero mientras todo se abre, qué dolor al abrirlo, qué dolor las aperturas en todos los sentidos. Estos son, y lo que dura a veces, y lo que dura más allá de lo puramente biológico. Efectivamente, porque luego quien se niega también tal y se queda ahí anclado. Bien, entonces mis pavos son más o menos la mitad del libro son los pavos ajenos y la mitad soy yo, es mi propio pavo. Cuando aparece por aquí un tal Silvestre, ¿quién es Silvestre? Preguntaban, ¿quién es Madame Bovary? C'est moi. Silvestre, c'est moi. Entonces aquí estamos, ¿no? Entonces es mi acercamiento, digamos, tierno, a la vez, si queréis, irónico, humorístico, pero muy dolorido. No es de jijiji, estos relatos, ¡ay, qué risa tía Felisa! No. Muchos nos hemos reído y estuvo muy bien la risa, pero si se queda en risa, ¡ay, qué risa tía Felisa! Que cantaban en Madres del Cordero. Cuidado. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo que recomiendes aquí este libro. Hombre, ¿yo qué vamos a hacer? Yo lo recomiendo también, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Yo quisiera que
el que lo lea se lo pase la mitad de bien que yo me lo pasé escribiéndolo, porque al mismo tiempo me ha servido aquello que decía a Cela. A ver la cámara con el libro, aquí está, ya la tenemos. Gracias, los pavos, querido, trufados, en las mejores tiendas, en las mejores librerías, se puede comprar a través de internet, se puede pedir a la Astura, y lo envían sin gastos de envío. Quiero decir expresamente lo siguiente: a mí, ya dije, me complace particularmente recomendar esto de Vicente Araguas, pero él no venía a hablar de su libro por seguir el, digamos, la, claro, en fin, la frase conocida y, ¿verdad?, y repetida y simpática, por otra parte, de Umbral. No venía a hablar de su libro, pero yo sí venía a hablar de su libro. Pues yo te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues Julio, venga, porque todo es bueno, como decía mi recordado padre, todo es bueno para el convento, recordando aquel fraile que llevaba una lumi en el hombro al grito de todo es bueno para el convento. Bien, hemos hablado un poco de don Gonzalo Torrente, padre de Gonzalito. Gonzalito era una maravilla como persona. Vamos a cerrar el espacio y ya seguimos con esa historia. Sí. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Venga, vamos entonces, Vicente, con ese comentario que ya nos puede introducir a Torrente Malvido. Claro, porque decía, vamos a ver, a propósito de recomendar, yo recomiendo este libro, Torrente Ballester, mi padre, que es una maravilla y que de verdad, háganse con él si pueden, porque es un libro interesantísimo, no solamente porque nos ilustra acerca de don Gonzalo Torrente, sino del propio hijo suyo, un hombre, un grandísimo escritor, devorado por su biografía. A veces pasa, hay autores a quienes su biografía intentó devorarlos, Quevedo, por ejemplo, Camilo José Cela, pero no lo consiguieron. Pasa el tiempo y Quevedo está muy por encima de su biografía, aunque todo el mundo se quede con retazos sueltos, etcétera, y con Cela pasa lo mismo, o pasará porque Cela ahora mismo está en un cierto purgatorio, el que sobreviene. Lo hablamos aquí también. Al que sobreviene al escritor un tiempo después de que haya muerto y tal. Pero Gonzalito, independientemente de su vida, se pasó media parte de su vida en cárceles y en comisarías y tal. Fue un sujeto que tuvo una vida de lo más azarosa. Tenía fama de sablista, y yo voy a decir una cosa: es posible que lo fuera, conmigo no lo fue. Quedé con él después de varias entrevistas, por fin quedé con él en la calle. Yo fui en Carral, en Madrid, esta entrevista que tengo aquí en Diario de Ferrol, concretamente publicada el 25 de noviembre de 2001, marché con su libro para que me lo dedicase y me escribió Gonzalito: el mundo es un pañuelo, Vicente, aquí está la letra de Gonzalo, y entre ferrolanos es un pañuelo en un bolsillo donde cabe toda nuestra maravillosa ciudad, de la que en este libro hay atisbos, con Cordelia Gonzalo, Madrid, Día de Difuntos del 2001. Enséñalo, por favor, ni la más, cámara, ni más la ni dedicatoria. Menos. Sí. Me apetece decirlo porque es un libro que conservo como un tesoro, claro, con la dedicatoria de Gonzalito. Bien. Y a mí me complace mucho que tengas ocasión de citarlo aquí. Gonzalo, independientemente ya de sus características humanas, que darían desde luego para una novela, digamos, su última hazaña, entre comillas, fue formar parte de una banda de estafadores de banco. A la gente siempre le hace gracia cuando alguien es capaz de estafar a quienes están continuamente dándonos caña a nosotros, y formando parte de un grupo entre los cuales estaba su entonces novia, una actriz llamada Verónica Luján. Esto ocurre el año 74, recién llegado yo a Madrid. Bastante conocida, por otra parte. Bastante conocida. Está en esta revista que te acabo de pasar, donde yo escribo sobre la saga, la revista Ler, donde escribo acerca de la saga de los Torrentes, Torrente 1, Torrente 2, Torrente 3. Bien, esa fue, digamos, su última fechoría grande, pero hizo muchísimas más. Incluso se ha hablado de la época que sustrajo, aparece en varios lugares, un cáliz o algo, en fin, algún ornamento sagrado que tenía oculto debajo de una cama. Entonces aparece la policía, la búsqueda y tal, y toda la situación que se produce, porque su padre primero era ferviente católico, luego ya no lo fue tanto, como nos cuenta también en este libro, pero como había todo aquello que, en fin, que bendecirlo. Pero después murió, pero era hombre de fe, Era hombre de fe, sin embargo, aquí Gonzalo nos cuenta que fue hombre... Hasta el final, Era hombre como muy de procesiones y tal en un principio, aquí es lo que cuenta Gonzalo, pero... luego ya dejó de serlo tanto, por lo menos en el aspecto exterior, que en el interior siguiera siéndolo, por supuesto que no lo discute, y no vengo aquí en todo caso a hablar de don Gonzalo. No lo digo yo como notario. Ya, ya,
ya, torrente, sino porque hay referencias documentales de, que era así. ¿No? De que era un hombre muy creyente y tal. Bueno, yo aquí me atengo exclusivamente a lo que dice Gonzalito, que es el testimonio, puesto que no nos dejó escritas las memorias, aunque sí dejó un libro que no hemos citado todavía, que a mí es el que más le gusta a don Gonzalo, como que yo soy de aquí, que es Dafne y Ensueños. Por supuesto. Que es una auténtica maravilla. Claro, es una maravilla donde nos habla de todo, nos habla incluso de esta plaza que está aquí al lado, de las Torres Moches. Evidentemente, claro. Y nos habla aquí de los chicos estos del hospicio, que miraban cómo los chicos del Tirso estaban jugando en la plaza y tal, y hasta nos reproduce esta escena, o la huelga general, cómo afecta a Ferrol, y está todo absolutamente parado, porque hay piquetes y tal, menos cuando llega el correo, entrando por la calle Galiano, y alguien dice, esto es sagrado, esto no se toca, dejen pasar al correo, y el correo rompe la huelga general. Fíjate el respeto que tenían entonces al tema. A mí, Dafne y Ensueños... Sí, una prosa poética extraordinaria. Extraordinaria. Me parece un libro fundamental. A mí, cuando me dicen, recomiéndeme dos o tres libros de Torrente, yo recomiendo siempre, en primer lugar, Dafne y Ensueños. Otro libro no muy conocido, que es El Quijote como juego, que es una auténtica maravilla. También totalmente, lo recomiendo, totalmente, por supuesto. E incluso esta trilogía, por supuesto, Los Gozos y las Sombras. Bueno, y la saga Fuga, tantos libros que, claro, que habría que recomendar. Cierto, Los Gozos y las Sombras, me parece recordar, creo que bien, a ver si tú me lo confirmas, que es ahí el que uno de ellos lo dedica a El que más dolor me causa. Al que más dolor me causa, que Gonzalito que reivindica que él es quien más dolor me causa. Por supuesto, es claro, él. El señor se llega, refiere, el se que, refiere el que a más, él. El que más dolor Estamos me causa. Estamos de acuerdo. A quien más dolor me causa. Es Gonzalito. Es Gonzalito. Bueno, hubo a mí quien, con alguna pretensión, en fin, y lo digo por si tienes ocasión de escucharme, es decir, y de verme, claro, porque digo con alguna pretensión, me dijo, naturalmente no citaré quién, pero él se lo sabe, ¿no? Si tiene ocasión de verme. Bueno, ya lo ves, chaval, es decir, es Gonzalito, es que se ponía muy enfático en decir que él conocía, que había conocido a Gonzalo, a Gonzalito, y que Gonzalito le había dicho que de ninguna manera. Bueno, en fin. Bueno, pues Gonzalito sostiene, y aquí lo tenemos, yo soy el que más dolor me causa, y efectivamente es normal que un muchacho en esa época, un muchacho huésped de cárceles, de tal, que no pegó palo al agua, que se dedicó, siendo un buen escritor, teniendo el talento que tenía, porque hay que recordar que con Hombres Varados, ya fue finalista del Nadal, un libro editado inmediatamente, su primer libro en tapa dura, en aquella colección modélica de Áncora y Delfín, cuando el premio Nadal es lo que era. Por cierto, que tuvimos otro ferrolano, Ángel Oliver, también finalista, un autor y totalmente olvidado, que incluso para recuperar la fecha de su muerte me costó Dios y ayuda para proporcionársela a mi gran amigo Guillermo Llorca. Sí, señor. A través del periódico. Tuvimos a través del periódico. Y fue un lector el que nos dio la importancia de los periódicos locales, que nos dio la clave, me dio la clave, un lector a través de Diario de Ferrol, la fecha de la muerte de don Ángel Oliver, que murió en Cartagena el año 14. Así es. En todo caso, te agradezco mucho el comentario respecto a la calidad literaria de Torrente Malvino, porque yo creo que es a lo que tenemos que referirnos ahora de una manera ya breve, pero porque es, en efecto, porque todo lo anterior es su vida truculenta, ¿no? Pero Torrente Malvino era un excelente escritor. Sin duda ninguna. Es decir, el problema Hombres Varados, que acabas de decir, y Los Cuentos de la Mala Vida, que por cierto, traigo aquí una edición, la voy a enseñar. Cuentos de la mala vida de Torrente Malvino, que para mí, por eso lo traje, para mí es de lo mejorcito que escribió. Pero bueno, eso ya comprendo que tiene un carácter, que son, por otra parte, textos con sus experiencias de la vida carcelaria. Efectivamente. Es decir, la mala vida es esa. Claro. Sí, la mala vida es sustancia en la cárcel. Pero también la introducción al crimen de la herradura, La Raya, con el cual ganó el premio Café de Gijón. Así es, La Raya, La Raya. O sea, que realmente Gonzalito tuvo bastante obra. Tuve el honor y el gusto de tratarlo. Me pareció un sujeto absolutamente adorable. Un tipo de mil piezas, porque era aficionado al flamenco, era aficionado a los toros, fue manager de Camarón de la Isla. Y aquí en esta entrevista
entrevista despacha contra, claro, yo le planteé abiertamente pues cosas que me decían, por ejemplo, que me llevé los trajes y la máquina de escribir de Gala cuando vivimos juntos en los 60, por favor, Gala era más pobre que una rata entonces, que pagué una pareja de editores con un cheque sin fondos, ya, a una pareja de rácanos que jamás me pagaron derechos de autor, por cierto, conozco esa pareja de rácanos y doy fe, y no, aquí no hemos venido hoy a hablar de esa pareja de rácanos, pero podría hablar largo y tendido del mundo de sinvergüenzas que hay en todos los mundos, pero en el mundo editorial hay muchísima gente que Vicente, se está aprovechando. Tienes que volver pronto, tienes que volver más pronto, cosas, más cosas. Vicente. Que le pedí prestados 1000 duros al autor de un libro sobre el camarón de la isla y me marché a la francesa. Ese autor se llama Francisco Perejil y yo tengo esa biografía. Aclaro yo, esto es mío. A un señor que pretendía por la cara que le resolviese con mis respuestas la mitad del libro, etcétera, etcétera. Es decir, lo cobró. Es decir, claro, él se cobró lo que le debía el otro, que quería de documentación, tal, no sé qué, no le pagaba, y le dijeron, sí, préstame 1000 duritos y tal, y hasta luego, Lucas. Así funcionaba Gonzalito. Bueno, por otra parte, hay que decir que en Cuentos de la Mala Vida, este que voy a volver a enseñar a la cámara, en Cuentos de la Mala Vida, yo creo que es interesante lo que voy a citar, porque refleja, digamos, redondea, si cabe, la personalidad de Gonzalo Torrente Malvido. Y es que en los cuentos de la mala vida, en los diferentes cuentos, en esos relatos diversos que ofrece, en algunos casos, en buena parte de casos, los dedica a personas diferentes, muy variadas. En algunos casos tiene un carácter anónimo, o en fin, o de apariencia anónima. Otros son mucho más conocidos. Y yo me voy a permitir citar los dedicandos de alguno de los artículos, porque merece, de los relatos, porque merece mucho la pena para darse cuenta de la relevancia de las relaciones literarias, más o menos próximas, pero que tenía Torrente Malvido. Por ejemplo, a Raúl del Pozo le dedica uno, a Chicho Sánchez Ferlosio, por supuesto, otro que también merecería la pena, en fin, ¿verdad? A Carmen Martín Gaite, a Miguel Delibes, a Manuel Viola, el pintor y poeta. A quien traté mucho. Ah, a ver, Vicente, tienes que venir pronto, pero pronto. Traté mucho a Manuel Viola y muchísimo a Jacobo Viola, su hijo, y bueno, sería tema pues, para largo y tendido. Claro, pues, es más, te voy a decir otra cosa. Los poemas de Manuel Viola se publicaron por primera vez en España en la revista Leer, y fui yo quien los llevó a leer cuando la dirigí Alfonso Palomares, porque me los pasó su esposa, su segunda esposa, María Asunción Arroyo. Sí, no sé si vamos a tener ocasión de mencionar la revista Leer, pero si tengo un ratito, en fin, unos segundos sueltos, algo diré después dentro de un rato, si no el próximo día que vuelva, Vicente. En todo caso, decía a Manuel Viola, en efecto, otro de los que le dedica, a Paco Umbral, a Fernando Sánchez Dragó y, por supuesto, a GTB, que obviamente es su padre. Efectivamente. Y que le dedica uno de los cuentos más largos, porque son cortos en general, ¿no? Es decir, vamos, cortos, breves. Uno de los cuentos más largos es el que le dedica a GTB, que previamente, que lo publicó en su momento en Cuadernos Hispanoamericanos. ¿Qué cuento es ese? El Valle del Tenegro. Vale. El cuento de la zapatera está aquí, pero tengo la duda, a propósito, porque es una cosa... Yo hasta creo que sí, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Pero sí, sí, el Valle del Tenegro es el que le dedica al padre. No está... La zapatera, justo, sí, el 9, ves, claro. Ves, y la zapatera, sí, claro. Sí. Y es una obsesión que tenía él con los zapateros, porque su padre, cuando veía que el chico no quería estudiar y tal... Tú te voy a poner a trabajar de zapatero, decía, no otra profesión, de zapatero, tú vas a ser zapatero y te voy a hacer zapatero. Y en este libro cuenta cuando iba por aquí con otro hijo de un marino, no recuerdo ahora cómo se llama, iban los dos, ese día micaron, como decimos por esta zona, a no ir al colegio y tal, al instituto, a donde fuera, iban los dos a la altura de la plaza de armas, fumando cada uno encima, fumando cigarrillos y blasfemando al estilo de los marineros vascos. Y de pronto giran y aparece don Gonzalo Torrente en amigable conversación con el padre de su amigo. Dice que de las que le dieron en el sitio a los dos, y luego continuaron en casa y tal,
Por cierto, que comenta a propósito. Es interesante para la juventud de hoy saber cómo funcionaba aquello, perdón que cuente esto rápido, cuando cuenta, él fue alumno aquí en el Tirso de Molina, Gonzalito y tal, y cuenta, habla aquí de un determinado fraile que creo que pegaba unas palizas, dice que hoy no se comprenderían, no se entenderían. Pero claro, tampoco llegabas a casa contándolas porque entonces ibas a llevar el doble todavía. O sea, ni más, ni más, ni menos, ni menos, ni más. Gonzalito. Bueno, perfecto, lo de Zapatero, en fin, no sabía yo de esa anécdota, pero sí, está contada. Ya, pero tiene su curiosidad, digo, por aquello de que, en sus campañas Napoleón, en terreno conquistado, era conocido que hacía matar a relojeros y zapateros. No entraré ahora en la consideración de por qué era eso, pero era así. Relojeros así que... no lo sé, pero los zapateros sí creo que puedo dar la explicación. Vamos a ver, zapateros había muchísimos, porque en aquella época, que había tanta gente descalza, en nuestra infancia, este caballero menos, que es más joven, pero tú y yo recordamos mucha gente descalza. Bueno, tampoco mucho menos. Bueno, sí lo es, 10 años por lo menos, casi una generación histórica. Recordamos muchísima gente descalza, sí. Desgraciadamente. Entonces, yo incluso he visto en el norte de Portugal, he visto gente descalza con zapatos al cuello, diciendo, oiga, tenemos zapatos, ¿eh? Tenemos un par y así lo llevamos. Cierto, cierto. Entonces, había tantísimos zapateros remendones en los portales normalmente, que en Madrid los toros eran los lunes, y eran lunes de zapateros, porque sí, había tantos, tantos que iban tal. Es más, hay una novela, Flores de Plomo, de Juan Eduardo Zúñiga, maravillosa, sobre la muerte de Mariano José de Larra, también el suicidio, que se suicidó, también el suicidio de Felipe Trigo, está contado desde la perspectiva del zapatero remendón que ocupaba el bajo de la casa de la calle Santa Teresa, donde se quitó la vida a Fígaro. Rosalía de Castro, que vivía en la calle La Ballesta, también vivía en un bajo con la madre de Pedro Lujín, que era su prima, y en el otro lado estaba otro zapatero remendón. O sea que fíjate si había zapateros para dar y parar. Bueno, vamos a ver, Vicente, yo te vuelvo a repetir. Es decir, yo creo que te voy a mandar Fuerza Armada a venir forzado. Yo vendré alegremente porque me lo estoy pasando muy bien. Lo único que siento es que don Emilio Saldaña no está diciendo ni pío, porque se ha encontrado aquí con dos pájaros de cuenta. Sí, no, dos pájaros de cuenta por otra parte. Uno ya lo conocía. Uno ya contaba. Sí, con uno. Al otro no lo habías visto volar todavía. Sí, pero en todo caso, Emilio nos habrá disculpar. Porque él sabe que las circunstancias de este programa fueron, en fin, caóticas, ¿verdad? Espero que los espectadores estén pasando un rato divertido. Y eso que los espectadores no están viendo, como yo, la puerta del dique del maravilloso Sánchez Bord, que la estamos viendo allí. En efecto. Por cierto. En efecto. Bueno, vamos a ver. Es la ventana ahora... del día. La ventana de noche es aquella. Sí, es otra perspectiva. Sí, claro. Bueno, tampoco la están viendo. Según la hora en que te quieras ver, pues tú miras para allí o para allá. Bueno, como es sábado noche, nos da absolutamente lo mismo. Estamos más próximos a aquello que a esto. En efecto. Fíjate si me gusta que yo soy muy nocturno, ¿no? Entonces, un sábado noche, estar aquí tal, en lugar de andar por ahí golfeando un poco, a lo Gonzalito Torrente, ¿no? Pero bueno, también es un poco golfo y tal. Pero estoy tan feliz aquí que es como si estuviera de golfe. Venga, pues. Y bebiendo agua, además, lo cual tiene mucho más mérito todavía. Sí, es lo que parece. Disculpad. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico Poesía Eres Tú. Bueno, y hoy no voy a leer, no voy a recitar poesía ninguna porque tenemos el poeta en casa. Es decir, entonces vamos a ver, Vicente Man Aguas, about the house. Exactamente. Vamos a ver. Vicente Araguas es un excelente poeta, que naturalmente solo faltaba que yo me pusiera a encomiar. Porque, en fin, es una cosa archiconocida, ¿verdad? En todo caso, citar de una manera breve lo siguiente. Yo quería, por otra parte, no tiene que ver con lo poético, pero sí, yo quería mencionar a Canción do Verán, que es un texto que a mí me encanta particularmente, de posiblemente la obra más divulgada de... Así fue. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Porque se acogió después al fondo de La Voz de Galicia, es decir, en una distribución ya, no sé, si decir,
por miles, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tuvo una difusión muy grande. La próxima vez que venga ya me pararé despacio, a lo mejor coincide con el verano y todo, y entonces lo de la canción de verano le entrará la cosa por ahí muy bien. Es que es muy musical, ya dije, Vicente, y entonces ahí las referencias en canción de verano a la música, a las canciones y a todo esto es mucha y variada. Y por cierto, empieza mencionando Nevia, su Nevia, es decir, decía algo así como íbamos a salir. Porque arranca de Nevia y vamos a Coruña, a Coruña, claro, a votar ese defecto, día, efectivamente. Sí, claro, soy. Porque se desarrolla en el verano de 1990 en Coruña. Bueno, 91, creo, ¿no? Creo que digo bien. Bueno, 91, ¿no? En fin, cuando comienza, va a comenzar la Guerra del Golfo, el día que entierran a Librero Arenas en Coruña, porque vaya, pues dígase en homenaje a su memoria, porque yo a Fernando Arenas le conocía personalmente, era, además de un librero magnífico, un caballero. Sí, que murió relativamente joven, sí, murió, sí, ya te digo, ahí llegó a Vilabó hace casi 30 años. Dígase en homenaje a su memoria, que cualquier día hablaremos de él con más precisión. En todo caso, a ver, nuestro poeta, Paisaje de Glasgow, 1978, y algo te dije, por cierto, el Pub del Rock, es decir, Pub del Rock, efectivamente. Ahí empezaste tú, ahí empezó a gestarse casi todo. Tenemos que ser, ya sabes, Vicente, muy breves, lo siento sí, mucho. Sí, no, la cosa empezó, quiero decir, como poeta, porque eu viña de cantar, agora vou falar galego, porque a mente Paisaxe de Glasgow claro, está en claro. galego, e o poema que vou dicir agora en galego. Paisaxe de Glasgow comeza nun pub chamado The Rock, actualmente deixou de ser pub, un restaurante que non paga pena, volvín a Glasgow e tal, ali estou, pois, argallando o que eu quería que fose unha letra de canción, porque che quero que pouco importa se pouco está borracho na escalera, que ten música e tal, por certo. E dixen, coño, isto é algo máis, isto non é unha letra de canción, isto é un poema. E iso foi o comezo, o arranque de Paisaxe de Glasgow. É o poema noveno, pero logo, en fin, é toda unha secuencia dividida en tres partes de poética e tal. Iso foi o meu primeiro libro, Paisaxe de Glasgow. Pero volvendo que ia, xa que me vas pedir, pedíasme que dixera algún poema... Claro, por claro, supuesto. Entón, claro. Hai un poema de O Gato Branco que probablemente todos os meus poemas, con sorte, dentro de 500 anos, igual alguén recordará este poema, porque mesmo circula por aí nunha antoloxía que se chama Poetízate, que leva xa moitas edicións, escolleron tres poemas meus do Gato Branco, este un deles, que é este poema que vou dicir agora en galego, en español, en a versión italiana, co que sempre pecho os meus recitais, porque o italiano é unha maravilla. O inglés foi o meu amor de mocidade, o italiano é o meu amor serodio, e aí estou, e aí estou, e me piace moltísimo. Al que me sumo, al que me sumo. Me piace moltísimo l'italiano, claro. Amo molto la lengua italiana, e sono stato all'estana per imparare un po' la bella lingua di Dante, che ha parlato di Dante, della numerologia, naturalmente. Allora, cando ela dorme, é un sabor de laranxa brava, e o fume do cigarro, doce como nata montada. Cando ela dorme, un biscoito despenado na alba. Cando ella duerme, es un sabor de naranja amarga, y el humo del cigarrillo, dulce como nata montada. Cuando ella duerme, un bizcocho despeñado en el alba. Cuando lei dorme, es un sapore di arancia amara, e el fume de la cigareta, dolce come nata montata. Cuando lei dorme, un babà precipitato all'alba. Esta é a versión do poema nos tres idiomas. Bueno, yo supongo que debéis estar todos muy emocionados, tan emocionados como yo. Yo creo que este es el cierre absolutamente... Es que no hay nada más que decir. Hasta aquí nuestro espacio lírico. Poesía eres tú. Este poema, mal está que lo diga. Ya, ya, adelante, adelante. Este poema ibas a decir algo. No, este poema decía, mal está que lo diga, pero funciona, funciona, funciona. Cuando acaba un recital así y tal... Bueno, a ver, en todo caso... Entra tan bien que yo ya pensaba decir algo más, lo voy a decir ahora muy brevemente, pero desde luego el cierre del...
del espacio tenía que ser ese, manifiestamente. Bueno, vamos a ver. No, pero nos queda Marcos Giral Torrente. No, no, ya no podemos. Ya no podemos. Hoy ya no podemos. Pecato, pecato. Sí, sí, pecato, pecato. ¿Qué diría Dante Alighieri? Sí, no, pecato. Es que ya no tenemos tiempo. Bueno, Vicente, qué pena, volveremos, volveremos. Claro, we shall overcome. Exactamente. Que significa volver a vencer también, que diría MacArthur. Bueno, yo iba a decir que recomendando y hablando de poesía, la recomendación expresa de una antología bilingüe gallego-español de Vicente Araguas, naturalmente, Villarda. Procurad encontrarla. Compradla, leedla, igual que comprad y leed, ya sabéis, Los pavos trufados. Gracias, querido Julio. Bueno, en todo caso, en fin, Vicente, tienes que volver, yo no sé, chico, pero pronto. A mí ya sabes que, en fin, siempre me complace mucho tu compañía, ya lo sabes, pero aquí en el plató yo tengo la impresión de que buena parte de los espectadores, ya no digo de las espectadoras, yo creo que quedaron enamoradísimas. Es decir, yo creo que sí. Bueno. Es decir, yo creo que sí, yo creo que, en fin, la cuota de participación... fue la manera, todo fue la manera. La manera del primer amor de Dinica Noble y la manera de decirlo, cara de uno. Sí, señor. Perdón, te voy a dedicar bueno, a los pues, papás, naturalmente. Vamos a ver. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra complicidad, por vuestra simpatía. La próxima semana tampoco va a estar nada mal, será nuestra invitada María Fidalgo Casares, doctora en historia. Vamos a hablar seguramente del pintor ferrolano Genaro Pérez Villamil. También haremos alusiones imprescindibles y una vez más a Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas, que acaba de tener ya una colaboración literaria en un libro de bocetos de Augusto Ferrer Dalmau. Y en fin, con María Fidalgo también se puede hablar, en fin, de lo que surja, ya se verá, en todo caso, ¿verdad? Pero eso será naturalmente la próxima semana, el próximo sábado, el próximo año. En fin, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se ofrecerá una interesante película seguida de animado coloquio a su final. En fin, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, entre 7:30 y 8:00, según obligados ajustes de programación. Y después, naturalmente, en Internet, para todo el ancho mundo. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. Ah, y muy feliz y venturoso año nuevo 2019. Un abrazo, un beso a todos vosotros. I had to do.